María Erlinda Hernández de Velázquez, pues, yo de Velázquez, digamos. Sí. ¿Es originaria? Éramos originarios de San Esteban, Olancho. De allá nos venimos, estuvimos en el lugar de Parmas. Allí aceptamos al Señor en 1975. Fuimos bautizados allí en Parmas. Nos casamos también el 26 de agosto del mismo año. Y nos bautizamos el 30 de noviembre del mismo año, allí en Parmas. Allí estuvimos hasta el 1980 que nos venimos para aquí a la isla. Aquí pues llegamos sin pensar que veníamos a trabajar a la obra, sino que veníamos pues, en busca de un trabajo. Pero gracias al Señor que Él pues, nos dio la oportunidad, no sabíamos que nos traía para aquí para tener, ¿verdad?, una obra en el Señor aquí. Y así se comenzó a trabajar aquí. Pues mi esposo trabajaba en parte solo, en parte acompañado con otros hermanos que vinieron de la costa. Y también, pues, al llegar al 1983, pues pensamos en hacer las cartas para abrir el cenáculo. Y eso se mandaron, esas cartas se mandaron para las asambleas que habían en Colón. Y de ahí, pues, los hermanos nos visitaron para abrir el cenáculo de aquí en la isla, en ese mismo año, en 1983. Y de ahí, pues, se comenzó a trabajar en Los Fuertes y Sandivé. Y los hermanos salieron de aquí, como el hermano Toñito y varios hermanos que se fueron de aquí, de La Punta, de French Harbor. Y también los hermanos que están en Sandivé y los de Spring Garden. Ok, ¿esa es la iglesia, hermana? Podríamos decir, ¿fue la primera en la isla? Esta es la primera en la isla, sí. ¿Eso fue más o menos? En 1980 se comenzó a predicar aquí, sí. ¿Partieron el pan cuántas personas la primera vez, por así decirlo? Habíamos 12. ¿12 hermanos, sí? ¿Usted recuerda alguna hazaña, le llamo yo, de repente? No sé si se caminaba bastante. Caminábamos de aquí a Sandivé. Varios hermanos iban a pie a Sandivé. Se venían en la tarde los días viernes y regresaban aquí como a las 1 de la mañana. Y así se trabajó. En ese tiempo se iba a predicar a Los Fuertes y también se predicaba ahí en ese lugar del ¿cómo se llama ese lugar? Si de repente está el aeropuerto, que allí estaban unos viejitos, y esos viejitos venían aquí, ellos aceptaron al Señor, fueron los primeros hermanos que aceptaron al Señor y allí vinieron aquí, estuvieron aquí, se congregaban, aquí se casaron, se bautizaron y pues ya están con el Señor ellos también. Hablando del hermano Dago, que ahora está en la presencia del Señor, ¿qué recuerda de esposo adorado? O sea, el espíritu de servir. Él era un hombre, era un hombre bien entregado al Señor. Él, fuera que estuviera cansado o estuviera enfermo, se levantaba y se iba a la obra en todos lados. Y aquí nunca dejó de congregarse. Siempre estaba presente. Y era un hombre bien activo. ¿Cuándo partió la presencia del Señor, hermano Dago? El 24 de agosto del 2020. Okay. Murió. Tenía 77 años. Pero siempre él estaba predicando. Ese día que él murió, ese día le tocaba predicar por Zoom con los hermanos que estaban, se reunían todos los días a hacer culto los hermanos de Puente Alto y de todos esos lados de la costa. Imagino que se reunían para Zoom. Imagino que fue por la pandemia o algo. Por la pandemia, sí. Sí, él predicaba en la casa. Nos gustaría mucho que nos visitaran, que no nos abandonaran a nosotros aquí porque estamos solos y queremos que los hermanos nos visiten y que vengan a ayudarnos aquí en la obra. Que sería mucha bendición la venida de ellos aquí. Ok, hermano. Bueno, gracias.
Es en ese local de color azul. Allí, en ese local, era la antigua sala evangélica, es decir, donde antes los hermanos se reunían. Thank you.